favoritos del 2022. Me costó un montón elegir, pero bueno, vamos con algunos, no son todos. Agua micelar bifásica de Positive, aceite de limpieza de Isdin, ambos dos muy buenos. El gel de limpieza de Delier, uno de mis favoritos, se me terminó. Y también el de CeraVe es muy, muy bueno. Tónico, el de Delier, el protector, espectacular. Y el calmante de Naturalu es muy bueno. En serums tenemos la vitamina C de Naturalu, la Aesthetic se me terminó. El hialurónico de L'Oreal y de Aesthetic, de Minimal con su niacinamida. También la de Cine me gustó mucho. Y también la de Biovelus. El glicólico de LDA muy bueno. En contornos de ojos, Derm's Rabbit de LDA me encantó. El de Bloomfield, uno de mis favoritos también. Y el de María T. Boticario. Muy lindos. Perpiel Anti-Age, una de mis favoritas, ya se me está terminando. Tenemos el Natural Oe, que lo mencioné un montón. De María T. Boticario, mi preferida es la Mater Cellus, pero esta también está muy buena, la Mater Cellus se me terminó. Y ahora se incorpora Dumitié, que me gustó mucho, mucho esta de hialurónico. Protectores solares tenemos el de ACF con toque seco, el de rayito de sol, que lo mencioné hasta el cansancio. Y Dermagloss, el clásico que va como piña. Cica Plus, esta me salvó mil veces. El exfoliante de Aesthetic, las mascarillas de Garnier me acompañaron un montón. Y para corporal, el gel de ducha de Home Spa Pharmacy TV y su aceite de limpieza también. Botánica con aloe, Ure Cream y Delier para las emulsiones corporales. Y exfoliantes de sandía de Pharmacity y de Biesencia, aceitito de Pharmacity.